Pues una de las preguntas recurrentes que tengo en el canal es acerca de si es fácil, difícil, viable o no viable el hecho de emigrar de, en la mayor parte de los casos, de lo que es Sudamérica, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, a lo que es España. Yo creo que esta es la idea que muchas personas del habla hispana y que a veces no dominamos otro idioma, es lo primero que nos brinca, tratar de emigrar a un país hispanoparlante y que tenga mejores condiciones de vida, mejores sueldos. Y bueno, el día de hoy les traigo a una persona que ya pasó por ese camino y se me hizo interesante el hecho de que compartiera su experiencia con, no solo conmigo, sino con ustedes. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar a Eduardo. Él es una... bueno, preséntate de dónde eres para que no rompa yo la magia de lo que es esto. Eduardo, yo vengo de Venezuela, estado Lara. Nací en Caracas, pero que mi mayor parte del tiempo estuve en Lara. Y bueno, vengo a hablarles lo que es un poco la experiencia de mirar desde Venezuela, que es el punto de vista que yo tengo, lo que conozco. Nos pintan mucho que puede ser fácil, que es una maravilla. Nos dicen, vengan, que es lo más sencillo, que es lo mejor. Es otro mundo, por supuesto, es otro mundo. Pero también hay que hablar mucho de lo que hay de fondo. Todo lo que tienes que lograr, los procesos que tienes que seguir para conseguir ese cambio real, el disfrute de un nuevo país. Hacer una vida nueva. O sea que me imagino que lo que pasa es que las personas como que te endulzan el oído o lo pintan todo súper fácil, que hay que llegando vas a tener los beneficios o las oportunidades, y de repente, bueno, tú que ya lo viviste, llegas y ¿con qué te topas? Normalmente siempre hay un amigo, un familiar que te dice, vente, yo te ayudo, va a ser sencillo, lo vas a pasar bien. No es tan así, claro. Una vez que llegas tienes que toparte con la diferencia en Latinoamérica. Ya hay trámites legales que no son tan legales. Aquí todo es regido de una manera, tienes que seguir los pasos tal y como son. Y constantemente están cambiando, que es otra cosa. En mi caso la experiencia fue, un amigo me invitó, tenía meses diciendo, vente a España, nosotros te recibimos, vives con nosotros y tal, va a ser sencillo, pagas poco, consigues un trabajo en negro, que es lo que más te dicen cuando comienzas. ¿Y qué es eso de trabajar en negro? Trabajar en negro es comenzar a trabajar sin papeles. Para tú trabajar en España necesitas un permiso de trabajo. Okay. Cuando te dicen en negro es que recurres a algún negocio X y te contratan, por así decirlo, en negro. Te paga directamente el encargado, sí, el dueño del negocio. Sí, que aparezcas en alguna base de datos o algo. Okay. Y para entrar, o sea, cuando tú sales del viaje de allá, ¿tú trabajabas en Venezuela? ¿De qué trabajabas? En Venezuela, yo soy programador, soy ingeniero de computación. En Venezuela estuve trabajando con bases de datos, hacía mantenimiento de bases de datos de un banco. Uh-huh. Y también, por mi parte, diseño web y lo que era backend. No sé qué sea. Siempre eso. Trabajando con las bases de datos. Ok, y para venir aquí, ¿renunciaste allá? ¿Vendiste, supongo, cosas que tenías para...? No vendí cosas que tenía, pero sin embargo estaba en un momento que era bueno para mí, puesto que ganaba bien para ser Venezuela, pero no bien para ser cualquier otra parte del mundo. Unos 300, 450 al mes era suficiente para estar tranquilo en Venezuela, pero no para aspirar a más. Okay. O no con la normalidad que lo puede hacer uno en otro lugar. Entonces, ¿Y para llegar acá los venezolanos necesitan visa? ¿Ahorita sabes si necesitan visa? De momento no estaban pidiendo una visa. Se está hablando ahora de pedir un visado especial para que puedan pasar venezolanos. Okay. Por lo mismo de que en los últimos 2-3 años han emigrado una gran cantidad de venezolanos. Que de hecho uno puede estar por las calles de Madrid, que es la capital, y darte cuenta que hay muchísimos más venezolanos de los que habían 2 años atrás. Ya, entiendo. Y ahorita, ¿qué tiempo, desde a partir de hoy, qué tiempo atrás es cuando tú llegaste? ¿Hace cuántos años llegaste? Casi 2 años, año y 8 meses más o menos. Lo habitual, lo que no le dicen a nadie. Cuando tú llegas a España, es muy común que el tiempo que tú pasas trabajando en negro o sin tener documentos sea de 1 año o 2 años, es lo mínimo.
que puedes tocar. Puede que haya una o dos personas de entre 20 que dijeron, ah, lo conseguí en 6 meses, que es ese sí es el mínimo. Ok. Menos de 6 meses no puedes tener tiempo para estar totalmente legal, a menos que tengas documentos y seas mitad de español. Pero si eres plenamente venezolano, tu tiempo mínimo para tener papeles son 6 meses. O sea, que en 6 meses vas a estar, o sea, que mínimo vas a estar 6 meses buscándote la vida. Buscándote la vida. Ver cómo, de dónde consigues. Cómo, de dónde rascas, conseguir unos euritos aquí, en dónde me reciben, que sea menos costoso el arriendo y así poco a poco. Ok. Lo que muchos recurrimos aquí al llegar es ir a programas de televisión, por ejemplo, como público. Hay otros lugares que te hacen pruebas, bien sea de cosméticos. Los productos de Mercadona tienen laboratorios en los que te permiten hacer pruebas con esos productos antes de que salgan al mercado y te pagan por hacer dichas pruebas. Ah, mira, no sabía. Son las cosas que hace uno para rebuscarse antes de conseguir sus documentos. Y durante todo ese tiempo mantenerte en el proceso de conseguir los papeles. Cuando yo llegué, se solicitaba una cita en línea y para pedir esa cita tenías que estarte metiendo constantemente cada mañana para conseguir la cita. Y es un proceso que es tedioso y cuesta mucho porque es una cantidad inmensa de inmigrantes los que están realizando ese proceso. Porque no solo lo hacen venezolanos, sino también los hacen los colombianos, gente del Perú, de México. Todo quien busque un asilo tenía que pasar por ese filtro. Yeah. Hoy en día cambia. Ya cambió. Ahora ya no es por la página web. Ahora hay que estar llamando constantemente entre las 7, 9 de la mañana hasta las horas que cierra la oficina por teléfono, esperando a que una llamada caiga. Que he visto que les está costando mucho más que cuando yo llegué, cuando era por cita virtual. Y ya una vez que tienes la cita, vas y cuál es el proceso, qué es lo que, cómo empieza todo ese trámite. Una vez que tienes la cita, ellos te asignan una jefatura, una fiscalía. Allá tú tienes que llegar con tus documentos de identificación, fotografías tuyas tipo carnet para que ellos te identifiquen y guarden en la base de datos de ellos, dar tu testimonio y entregar aparte de tu testimonio una hoja blanca o en pendrive o disco. En el caso que la facilidad que tú tengas. Y todo ese trámite lo tienes que hacer recién llegas donde estás en el periodo legal, o porque desde que tú llegas debes aprovechar el periodo legal que estás tú. Normalmente cuando tú te salías de ese periodo legal, porque cuando nosotros llegamos desde Venezuela tenemos 3 meses de legalidad en el país. Luego de esos 3 meses corres el riesgo de que te pueden detener y te pueden pedir que deportación o que te devuelvas a tu país. No te sacan ellos directamente como pasará en algunos otros países. Si en Estados Unidos te pescan y vas de regreso. Afuera. Aquí no, aquí te detienen, te tienen un tiempo y luego te dicen, hasta tal fecha estás aquí, la próxima semana o ponte, a partir del lunes ya no puedes estar en el piso en tierra española. Ya. Te piden que te devuelvas. Ok, ¿y a ti qué tiempo duró tu proceso? Mi proceso duró un año completo, año y 2 meses, porque, como dije, me costó mucho conseguir la cita. Una vez que conseguí la cita, ya habían pasado unos 3 meses aquí, estaba justo por vencerse mi estadía, conseguí la cita. Una vez que uno consigue la cita, te vuelves legal dentro del territorio español. Okay. Es como se te otorga un permiso de estadía mientras se tramita todo lo que es el asilo político. Entonces de ahí comienza la primera cita, te piden tus datos y luego tienes que esperar a que el gobierno o la fiscalía tramite todos esos datos, los llene en su base de datos y compruebe todo lo que tú les has dado a ellos con la base de datos de Venezuela, toda la información que buscan de uno cuando va a otro país, no normal. O sea que debes de venir preparado, o sea, si vienes debes de venir preparado con los documentos que sean originales, que sean legales. Exactamente. ¿Y qué pasaría si te agarran en una mentira, si traes un acta de nacimiento de otro año o un certificado de estudios que no es? A ver, lo voy a decir un poco desde mi experiencia, porque al momento en que a mí se me hizo la cita, a uno se le hace un interrogatorio en la cita. Después de que pasan los trámites, que verifican todos los datos que tú les has dado, se les hace una segunda cita. Ahí te interrogan prácticamente, se te hace un estudio a ti, comprobando los datos que ellos tienen con los que tú les has dado. Los que ellos tienen son los que ellos investigaron por su parte y los que tú le estás dando. Con los que ellos
han investigado, se te hace un interrogatorio, tú hablas y ellos van comprobando en su computadora. No te van a decir nada, pero si llegan a tener sospechas o dan un dato equivoco, te lo resaltan y te hacen la pregunta a un caballero que estaba al lado mío el día de la interrogación, de la cita. Parece que estaba mintiendo con los datos de un familiar, de su madre o algo así, y le comprobamos muchas veces: ¿esta es tu madre? Y él, sí. ¿Y por qué se llama así? No, se llama así, pero aquí dice que se llama de otra manera. Claro, con la información, o sea, con la evidencia, te interrogan más hasta que sueltes la verdad, porque es muy común. Tú no puedes llegar a un país, presentarte ante la fiscalía y tratar de ser otra persona, ¿sabes? Si tú quieres una regularización, algo normal aquí, legalizarte, no vas a mentirle, o no deberías. O sea, ese es el caso de a lo mejor alguien que quiere cambiar de... Y piensa que puede cambiar no de personalidad, sino de identidad. De identidad. No sé qué era el caso de la persona. Ajá. Era oriental, quizás era malentendido, no se entendía. O quién sabe qué más traería, que es lo que hace dudar a los fiscales, que por eso es el interrogatorio, porque no pueden permitir que a su país entre tranquilamente cualquier persona. Okay. Y ya que tú me estés mintiendo con unos nombres o un documento, puede dar a pensar, puede ser yendo a extremos. ¿Quién sabe? Entonces, eso lo tienen muy a pecho y se fijan mucho en eso. Okay. Entonces, tú sacas tu cita dentro del periodo legal, de ahí te asignan una fiscalía. Tú vas a la fiscalía, te presentas, entregas los documentos y ellos... Te otorgan una segunda cita. Te dan una segunda cita y en ese tiempo ellos investigan si los documentos y la información que tú les entregaste es real o verídica. Y en la segunda cita es la entrevista, o el interrogatorio. Y de ahí viene la suerte de las personas. Porque, ¿qué pasa? En la segunda cita hay a quienes se les entrega de una vez un NIE. Se le entrega en realidad desde la primera cita. Cuando te comienzan a investigar, te entregan un NIE, que es un número de identificación extranjero. En la segunda entrevista ellos pueden autorizarte para que trabajes, te entregan la tarjeta física, porque primero te lo dan en un papel, no tiene una valija, es solamente para que tú sepas que te identifican con ese número. Okay. En la segunda cita te pueden dar tu tarjeta y un permiso para trabajar. ¿Qué pasa? Eso es cuestión de suerte. Puedes que te lo den ahí mismo, o si no tienes la suerte, hay un periodo mínimo en el que ellos te autorizan a trabajar, un periodo de tiempo en el que ellos te dicen: tienes que esperar de aquí a esta fecha para que tengamos una respuesta de lo que sucedió durante esta cita, cuál fue el veredicto nuestro. Y si no te hemos dado un veredicto antes de ese tiempo, a partir del sexto mes, quedas oficialmente autorizado para ser empleado, para trabajar. Ah, o sea que si ellos no cumplen el tiempo de respuesta, entonces automáticamente se autoriza. A partir de los 6 meses. ¿Qué pasa? Ellos te pueden dar una respuesta ahí mismo, o a los 2 días, a los 10 días. No suele suceder, es lo más extraño. Sí. Pero hay casos en los que toca y el mismo día le autorizan su permiso de trabajo. Mi caso no fue ese. Yo esperé los primeros 3 meses, conseguí la cita. Fui a esta cita, me dieron 6 meses para la próxima cita. En la próxima cita acudí y me dieron otros 6 meses para tener permiso. O sea, tú te llevaste los tiempos máximos que podías. Yo me llevé los tiempos máximos que podía. De hecho, la única diferencia era que en unas fiscalías te daban 7 meses en lugar de 6. Me faltó poquito para agarrarla de 7 meses. Wow. Ok. Bueno, y resumiendo o concretando, ¿tú qué les dirías a las personas que tienen la idea, no solo de Venezuela, sino de algún otro país de Sudamérica, que hagan? O sea, me imagino que tú tienes amigos o familiares o conocidos tuyos que han venido, no sé si lo han intentado, pero ¿qué le dirías a las personas de Venezuela en específico? Porque hay que cada nacionalidad se trata diferente aquí, ¿no? O sea, sí. No es lo mismo que seas un argentino, que seas un venezolano, que seas un mexicano. No siempre para todos aplica igual. ¿Qué les dirías a los de Venezuela que tienen la idea y que dicen: bueno, marico, yo me aviento, lo voy a hacer y ya, ya, busco? Yo diría que lo principal es prepararse,
buscar por tu parte, no solo confiarse en lo que te dicen muchos conocidos o amigos. Porque muchas veces nosotros pecamos de decirles, no, ven, aquí estarás bien, todo está tranquilo. Pero no nos acordamos de todo el proceso que pasamos antes. Yo hoy puedo decirle a quien sea, ven, vas a estar bien, es cómodo, trabaja, puedes vivir en paz, puedes darte gusto, puedes crecer. Pero no es lo mismo cuando estás llegando. Cuando tú llegas, llega un punto en que te ves como encerrado o en una caída. Y no te das cuenta de que puedes conseguir esto. Yo estoy hablando en este momento y yo digo, ven, tráete todo eso. Le echas ganas, consigues, vas a estar tranquilo. Pero ya yo salí de ese hueco, no me estoy acordando de lo que viví cuando estaba debajo. Ya. Ok, o sea que si eres una persona que te deprime fácilmente, que tienes una mentalidad como que a lo mejor no aguantas mucho, o a lo mejor te pega la nostalgia cuando eso, estás en ese proceso porque las cosas no te salen, porque no es lo mismo, porque allá ganaba poquito, pero por lo menos estaba contento, y se te junta todo, puedes tú mismo sabotearte, ¿no? Tú mismo se puede sabotear. A mí me movió mucho que yo decía, allá yo estaba bien, aquí ahora no estoy bien, pero sé que puedo estar bien. Entonces lo que me toca es apegarme a la ley, a lo que tengo que hacer, los trámites que me hacen falta, y seguir esperando. Si me dicen esto en 6 meses es así, no desesperar, porque si dice que en 6 meses es así, es porque en 6 meses es de esa manera. ¿Sí? Si algo he visto aquí es que la ley, cuando se trata de temas de inmigración, es muy recta, ¿sí?, con lo que dice. No da titubeo, no es como que llegas hoy y te estamos pidiendo tal documento, al día de mañana te vamos a pedir otro y otro y otro y otro. No, en un momento que tú vayas te van a pedir, me vas a dar esto y esto y esto, y en tantos meses tendrás esto. O sea, te cumplen los plazos, te piden lo que es. Cumplen los plazos, piden lo que es, nada más. Lo que es poner uno de su parte, darse cuenta que no es color de rosa, como dice un país. Sí. Que primero, lo que es el primer año, quizás los primeros 2 años, se ve rudo porque cuesta mucho conseguir empleo. Este es un país en donde para manejar, igual que en todos lados, necesitas un permiso. Para trabajar necesitas un permiso. Para estar en un hogar necesitas un permiso también. Es simplemente ir abordando cada asunto parte por parte, un problema primero, luego el otro y luego el otro. Y mantener tu mente ocupada, no dejarte llevar por las emociones, porque sí es desesperante cuando algo tarda mucho, no se da en el plazo que tú querías. Porque me sucedió a mí cuando llegué, que me dijeron en 6 meses u 8 estás listo, y yo, en 6 meses u 8 yo estoy listo, y cuando llego ya tengo aquí 1 año y todavía no estoy listo. Sí. Todavía hay pasos que cubrir. Hay un punto de inflexión, ¿no? Tiene que detenerse y decir, vamos a respirar, continuamos poco a poco, que lo que viene luego es lo que realmente vale la pena. Eso es de lo que te hablan las personas cuando te invitan a venir acá. La idea de los beneficios que vas a obtener. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, sí, ya para concluir esto. Así como consejo. Cuando vengas llegando, lo primero que hay que hacer aquí en España es empadronarse. Eso es el requisito más importante, empadronarse. Porque una vez que tú estás empadronado, puedes optar a otras formas de residenciarte aquí. Incluso es obligatorio para el asilo político estar empadronado. ¿En Venezuela hay empadronamiento? No. ¿Qué es el empadronamiento para un venezolano que no sabe? A ver, en pocas palabras, el empadronamiento es un certificado que emite o se dice que tú vives en una localidad del país. Okay. En un hogar, eso lleva todos tus datos, lo que es pasaporte, en nuestro caso al llegar, y la dirección en la que estamos viviendo. Eso es para confirmarles a ellos que tú estás viviendo aquí, en mi caso que estás viviendo en Madrid. Yeah. Eres un ciudadano que vive aquí. Es lo primero que te piden a la hora de hacer cualquier clase de trámite. Bien sea sanitario, los trámites de asilo, todos te van a pedir empadronamiento. Ok, bueno, pues muchas gracias por tu experiencia, muchas gracias por compartir el camino, el recorrido. Y bueno, así es como llegamos a la parte final de este video. No es un consejo ni es una invitación a que hagan o no hagan
la decisión de emigrar o no. Simplemente es compartir con ustedes un poco de la experiencia vivida en carne propia por alguien que pasó en este proceso. Y bueno, no tengo otra cosa más que decir, más que, como siempre les digo, síganme para más videos.